Wow, this man has left a true legacy behind. You guys ready for a pump show? Today at the Madrid Theater, put on by the Department of Cultural Affairs, we're doing two shows. Bob Baker was a puppeteer. Back when Bob Baker was 6 years old, this is all the way back in 1930, he saw his first puppet show and then spent the rest of his life creating the Bob Baker Marionette Theater. Puppets have been around since ancient Egypt, if not before. The magic that existed 50 years ago, 2,000 years ago, still exists today. I've been to other puppet shows, but never like this. My favorite part of the show were the ostriches. I just really appreciate that we're able to come today and that this is provided by the city. It's a really nice service to the community. We do shows all year long and all throughout Los Angeles. We have a traveling company that comes out just like this, and we're popping up everywhere. All that information's at bobbakermarionettetheater.com. Puppets are for children of all ages, so from two to toothless. Bob used to say, be happy, be healthy, and always keep a smile on your face. Becoming a firefighter is a rigorous process of skill and strength training. Not just anyone can become one. Now imagine how awesome a dog you would have to be to pass all that grueling training. Reporter Saida Pagan has the opportunity to meet one of these very special canines. Good girl. Good girl. Easy, easy. This is Vea and her owner and handler, LA firefighter Margaret Stewart. On this day, they are training for their important and critical job. Vea is one of only two dogs at the Los Angeles Fire Department certified to recover human remains. Vea is deployed about 12 times a year. She's there after a fire, a disaster, and at crime scenes. She locates human blood, bone, or tissue, which could mean a body that fell victim in a structure fire. It could mean a disaster with a mud flow. It could be any type of a scenario. Vea is well suited for her job on the human remains detection team. She is widely known for her intelligence, high energy, and hard work. It doesn't matter what's around her. She's just going to plow through, up, over, around to get to what she needs to do to get her toy. Canine Vea skills are in demand all over Southern California. Firefighters say her ability to find remains helps to bring closure to grieving families. In 2016, she's responsible for locating four individuals. It was a family that perished in a structure fire, and no one knew they were there. Vea's recovery work has earned her accolades from the Los Angeles Fire Department. A few years ago, she and two other dogs became the first non-humans to receive a Valor Award from the LAFD. She's, you know, established a reputation that we work hard, we're reliable, and we train regularly to maintain that. Show me, search. Firefighter Stewart credits the love and the bond that exists between them for making it all work. We go everywhere together. She comes to work with me, she's at the station. We go on vacation together. We travel to workshops across the country together. So we're a package deal. How adorable is she? Oh my gosh, I would love to take her home. Vea is one of several specially trained dogs used by the LA Fire Department. And next week, we'll meet one of her coworkers, a canine who is part of the Arson Counterterrorism Section. The Golden Dragon Parade turns 121. Wow. Local chefs compete to make savory dishes with chocolate. And Wisdom Immersive Art Park opens a new exhibit featuring Samskara. All this and more in Things to Do. The Chinese Chamber of Commerce of Los Angeles presents the 121st Annual Golden Dragon Parade,
With thousands lining the parade route each year, this colorful celebration along North Broadway in Chinatown has become the premier cultural event in the Southern California Asian American community. Don't miss the 121st Annual Golden Dragon Parade, happening Saturday, February 1st, beginning at 1 p.m. For more information, visit LAGoldenDragonParade.com. Chocolate is the name of the game at the Savory Chocolate Culinary Fight Club. This event is not about creating sweet cupcakes. This cooking contest boasts food of the gods kind of bites. It's refined but translatable to the chocolate lover who wants to experience chocolate in a new way. Get a front row seat to creative deliciousness. The Savory Chocolate Culinary Fight Club drops Friday, January 31st. For details, visit their listing on Gold Star. If you love art, music, VR, and exploring new things, come experience the magic of Sanskara, an immersive art and technology exhibition. This multimedia exhibit is a great sanctuary for getting out of your head and realizing the universe around you. Take your friends and get lost together in one or all four interactive domes. Prepare to see tons of captivating visuals and Instagram-worthy pictures at Sanskara, happening February 2nd from 6 p.m. to midnight. For details, check out their listing on Eventbrite. And that's a look at some things to do. That's it for this edition. I'm Rasha Goel. From all of us here at LA This Week, thanks for joining us. A reminder that you can also catch us online at lacityview.org. And we're on Facebook, Twitter, and YouTube, so no excuses to miss us. See you next time for more LA This Week.
had it down there, or, you know, like this guy, you know. Yeah.
Buenos días y bienvenidos a la Consejería de la Ciudad de Los Ángeles. Hoy es viernes 21 de enero, se juntan todos los lunes, martes y viernes. Dame la lista, por favor, Plumbeville, Pasqueino, Cedillo, Harris, Tassin, Wieser, Corres, Lee, Martínez, Ofero, Price, Rodríguez, Ruhr, Wenzel. 12 miembros están presentes y se junta el quórum. Primera orden del día es aprobar los minutos. El señor Boas le da segundo. ¿Quién? Resolución comentadora para la aprobación. El señor Cedillo la mueve, le da segundo al señor Cedillo. Señor presidente, hay una sugerencia de continuar el tema número 1 al viernes 28 de febrero. Sin ninguna objeción. El tema del 12 al 15 son temas para la que se ha llevado a cabo la audiencia, para el tema número 9. Miembros, ¿hay alguna excepción en estos temas? Señor Lee, me gustaría hablar del tema número 11, por favor, especial. 11 para el señor Lee, otros miembros. No veo ninguno. Vamos al resto de los temas. Se abre se cierra la puerta. Hay que tabular los votos. 6. ¿Qué sigue? El tema número 16, el tema para la audiencia pública. Señor presidente, déjese el tema. ¿Quién sigue? Sí, bueno. Me gustaría continuar este tema para 2 semanas. ¿Qué aplazó este tema para 2 semanas? El secretario me da esa fecha. Ese sería aplazado hasta el viernes, febrero, 14 de febrero. Sin una presión, ese sería el orden. ¿Cuál va a ser el próximo? Consejera. Bien, señor presidente, nos lleva la presentación a comenzar los públicos que no están en la agenda. Señor Correa, ¿está listo para hacer su presentación? Buenos días, señor Cross. Buenos días, madame presidente. Estamos aquí para honrar el recubilamiento de esta familia de la ciudad de Wesel. Soy parcial por dos razones. Primero es UCLA, es de los Bruins de UCLA. No me quiere escuchar decir eso. De hecho, es más que yo, porque él tiene dos títulos ahí, pero yo tengo uno más. No lo tomo en contra de él. Uno es compartimos la fe judía, apreciación, que nunca deja su trabajo en impartirlo para mantener a su familia en las experiencias. Sí, realmente admiro eso. El doctor Devon y yo compartimos el amor por los animales que has pasado por nuestras carreras. Como abogado para la protección de los animales, hemos en el comité del beneficio de los animales, en las juntas que yo comparto y proviendo su audacia legal, incluso las ordenanzas de los animales, de los elefantes y otras cosas más que este consejero ha generado. Posiblemente es el único miembro del equipo de la ciudad que supo de los elefantes porque le preocupan los animales y no, pues que tiene que defender una demanda en contra de ellos. Y tengo buena autoridad que a partir de varios años ha sido abogado por el abogado del zoológico de Los Ángeles. Tomó unos minutos eso algunas veces después de ver algunos de sus clientes, los animales de los elefantes, los animales del zoológico antes de su fin. No lo dije eso en público hasta ahorita, pero eso es prueba de que el hombre se preocupa mucho con sus clientes como para visitarse en persona. Ha viajado a través del mundo para culminar su curiosidad. Debemos tener unas vacaciones como las que ha tenido. Después de algunas de 45 años, está listo para graduarse de Lasers y pasar más tiempo con su hermosa esposa Helene, sus hermanos Ben, Julie y Rachel.
Davos Alves ha tenido una carrera bastante grande en la propiedad de la ciudad y posiblemente ha aprendido más de cómo trabaja la ciudad de lo que mucha gente van a saber, pero no lo tomen únicamente por parte mía. Les voy a decir más acerca de su papel en la ciudad de los Ocrades. Es Mark Crespo. Gracias, señor Crespo, madam presidente y miembros de las consejerías de los Ocrades. Es una cosa fuera de lo común tener un jubilamiento como este. Debe estar aquí con su familia, pero fíjense quién está aparte de su, atrás de su familia, mi edad, miembros de los de la ciudad, bastante de ellos. Me voy a referir a ellos por un segundo. Ellos están aquí porque WCL, que ha servido a la ciudad más que algunos de los miembros de estas, algunos de estos consejeros han estado vivos. Están aquí por el afecto que tienen por Dove. Y me gustaría que ellos nos dieran el liderazgo para darle a Dove a ser una cosa bastante honrada. Innovación. Como Paul dijo, 45 años de haber servido, de servicio, pero más que eso, su familia es el tesoro de su vida. Estoy bastante orgulloso que Charlene y Rachel puedan estar aquí para ver que la celebración que su padre celebró de esta forma, porque la celebración es. Yo estaba en la consejería de la ciudad, y ya había estado en la ciudad por 21 años. En ese momento estaba administrando la asistencia del desarrollo de vivienda. Sirvió por 13 años en nuestra oficina. Dove comenzó su carrera como procurador. Ha trabajado en tantos distintos aspectos del mundo de la ciudad de abogados y lo ha servido con distinción. Pero quiero decir, Paul enlistó muchas cosas que hizo con la ciudad, pero hay alguna razón por qué tantos miembros de los trabajadores decidieron estar aquí con toda su familia. Y la razón es por sus aptitudes legales, sino tanto por sus logros, pero como litigador y abogado. Está aquí porque ellos tienen tanto afecto por usted como persona. Davosel es una de las personas, de los humanos más dulces de cualquier oficina que me puedo imaginar. Davosel es un colega que inspira respeto y profunda respeto para los otros que trabajan. Su integridad, su intelecto, todos son esencias de quien son. Pero usted es el esencial que coincide. Yo sé que en nuestra oficina ha habido bastantes abrazos y expresiones de gratitud por haber sido un colega ejemplar, pero es vital para mí que la ciudad de Los Ángeles reconoce a alguien que es el modelo de lo que significa ser un abogado en el servicio público, haciendo eso a diario con la humanidad genial de Rosa, por parte de una ciudad extremadamente agradecida. Amorosa de abogados de la ciudad, ha sido un privilegio en mi carrera de tener la oportunidad de trabajar con usted aquí como miembro de los consejeros y después trabajar con usted en la oficina de los procuradores. Es un honor conocer a su familia y todos aquí le debemos una gratitud profunda. Felicidades en el trabajo bien hecho. Gracias. Dijo, lo va a hacer llorar.
Y eso, ¿sabes qué? Está bien. Después de 45 años, vas a hacer lo que quieras. Es correcto, tiene certificado para dar. Sí, tengo un momento. Siga el señor. Siga el señor, mi presidente. Nomás quiero decir un par de palabras porque de eso. Yo soy uno de esos miembros que el abogado estaba hablando, que su servicio, claro, para los servicios en la ciudad es más de lo que viví, más de lo que he vivido en este país. Yo estoy un poco sorprendido porque yo lo vi, no esperaba nada porque siempre está aquí. No lo vi en la agenda por su jubilación y es una gran pérdida para la ciudad de Los Ángeles, pero sus 45 años de servicio, como Mike lo dijo, de sus servicios públicos de 45 años, pues para tuvimos la oportunidad de trabajar en algunas cosas juntos, con muchos de mis trabajadores están muy queridos con usted, en especial las cosas de los animales. Usted realmente tuvo que hacer esto y hacer lo mejor de lo que esperábamos que fuera. Quiero reconocer sus servicios a la ciudad de Los Ángeles y todos los angelinos en Los Ángeles. Y muchas gracias, pero no se vaya muy lejos. Escuché que rejubilo, la gente se aburre y quieren regresar a hacer otros servicios públicos en la comunidad. Siempre vamos a estar aquí y es bueno decirle, de llamarlo amigo. Gracias, Tom. Gracias. Voy a ser breve. Primero, quiero agradecer a ambos, Paul, Michael y David, pero I want to thank la ciudad de igual forma. No únicamente el trabajo del que he tenido el privilegio de hacer, pero inclusive más que eso, la gente con la que he tenido el privilegio de trabajar. De tener a Mike como jefe ha sido formidable, pero trabajando con Rich Lewin y Sharon Song, con tantos miembros de la ciudad elegidos y trabajando por oficinas de elecciones, trabajando por distintos varios departamentos y especialmente para mis colegas en la ciudad de los colegas. Hace un privilegio para mí. Una cosa más que quiero decir, porque algunos de ustedes, muchos de ustedes no saben, lo chistoso es que yo probablemente no me hubiera jubilado este año. Posiblemente hubiera cumplido 46 años. El hecho es de que hace un par de meses fui diagnosticado con ALS. Esa es una enfermedad bastante débil. Ha sido conocida por muchos años y se llamaba Lou Gehrig's disease. Si puedo pedirles un favor a todos, una de las cosas que descubrí que para este no hay ningún tratamiento, no hay ningún tipo de acción. Todos los doctores lo único que pueden hacer es eliminar otras causas para esta debilitación. Y al final del día, cuando ellos decidan que lo que tienen es ALS, ese es prácticamente donde la medicina se para. Y me gustaría decirles a la legislación y al Congreso que aprobar más dinero para esta enfermedad. No conocía a muchas personas. Yo conocía casi a nadie que tenía ALS. Pero lo que descubrí es que muchas gentes conocen personas que tienen ALS. No había suficiente dinero para hacer esta investigación de este tipo. Ha habido muchas experimentaciones. Es una enfermedad debilitante y de hecho no hay medicamentos, no hay para cambiarlo, nada para bajarle, no hay nada para hacerlo mejor. Todos los doctores, lo único que los doctores pueden hacer es verlo hacerse más débil y más debilitante. Por favor, unas cosas que les puedo dejar con ustedes, el hecho que realmente me gusta trabajar por la ciudad. Nunca pensé, ni un año, que iba a estar aquí por 45 años. Valdegra, tienen que tener contacto para tratar de levantar el reconocimiento de la ley y tener más fondos para hacer investigación de esto. Eso sería bastante agradecido y para mí
Eso sería una legacía en la vida. Gracias. Presidente, si me permite, yo no sabía eso, que Doug iba a revelar ese diagnóstico aquí. Si hubiera sabido eso, en mis propias remarcas hubiera puesto un adjetivo que apropiadamente iría a imitar, porque era preservar la privacidad de la familia de Doug. Ese enlace es bastante... tomó los ánimos para estar aquí. Deb rápidamente mencionó que tuvo que dejar de trabajar. Pero ese ánimo, Doug, que usted acaba de desplazar hoy y todos los días, es lo que yo espero que su familia pueda recordar, Roma, lo para recordar en los días para venir. Porque todos en algún momento de nuestras vidas tienen que citar ese evento de alguna otra forma. Dios nos mostró cómo vivir. Gracias. Les puedo prometer que vamos a tener esas conversaciones con nuestros amigos en la legislación. No sé, para ver qué es lo que podemos hacer. Su legacia. Vamos a tomar una fotografía. Presidente, muchas gracias. Hay que darle su aplauso, por favor. Gracias, señor. Tiene una presentación especial, tiene un invitado en la Cámara de Comercio. Sí, bueno, presidente, me gustaría tomar este momento para darle la bienvenida a Wonderland Elementary. ¿Quieren levantarse? Tenemos... Sí, está en la televisión. Déganle sus padres el canal 35. Tenemos dos clases de quinto grado de Wonderland Elementary, es Miss Pryor's y el señor Diamonds, la clase del señor Diamonds. Los líderes futuros de América, el ex futuros consejeros están aquí para en la alcaldía para la primera vez y van a dar un tour para la su educación cívica. Gracias por estar aquí. Gracias, niños y niñas, y bienvenidos a la Cámara de Comercio de Los Ángeles. Espero que disfruten el resto de su día. Gracias por estar aquí. Señor Cedillo, ¿usted dio permiso para su presentación? Sí.
Buenos días, señor Cidio. ¿Está listo? Presidente, si me dan permiso, vamos a comenzar con un video. Don el video para el señor Cedillo. Todo lo bueno que me ha pasado a mí me ha pasado por resultado de alguien más. Mensajes. Para mí, tomar todo ese alcohol toda mi vida y educación es la clave de cualquier cosa de lo que quieran hacer. Bueno, cualquiera puede hacerte entregar ese mensaje. El único problema es que no están escuchando su adicción. Quiero decirle que está especial para mí porque un poco de invitado se pone un poco nervioso. Me pongo un poco nervioso porque Dani puede lastimar. Podamos de caballeros, Dani Trejo. ¿Quieres estar en esa película? ¿Puedes actuar como convicto? Déjame decir algo. Quinn Folsom, Solidarity, chino. ¿Puedo tratarlo? Comencé entrenando a Eric Roberts como boxeador para la película Runaway Train. El director, Andrew Kasolowski, vio eso. Dice, ¿puedes estar una menuda? Y fue como comenzó la película. He tenido muchos modelos ejemplares, pero decidí seguir algunos que no eran. Creciendo puede ser un trabajador, trabajar en un taller, laminando carros o como delincuente. En 1968 estuve en la prisión, pues varias cosas sucedieron. Llegas a un punto donde voy a morir. Valgo absolutamente nada. Salí de la prisión en 1969. Hice un acuerdo con Dios. No voy a decir tu nombre a diario y voy a hacer lo que yo pueda para este hombre. Es la forma en que vivo. Su arte es un mensaje de un activista, que es lo que me gusta de usted. Usted tiene el amor para buscar, rescatar a los jóvenes, se relaciona con ellos. Esta es la cara de la comunidad latina aquí. Vamos al colegio, hacemos cosas buenas para la comunidad. El cielo es el límite, depende de ustedes. Personalmente me gustaría ir hasta la luna, a la luna y perder, que ir a las alcantarillas y hacer y lograrlo. Bueno, presidente y colegas, es un placer, gran placer para traer a Dani Trejo aquí con nosotros el día de hoy. Demostrar lo que el compromiso de lo que hace la sobriedad en su ciudad. 50 años de sobriedad. Como saben, Dani comenzó su carrera con Runaway Train y trabajó en varias películas en los 80s, 90s. Mi favorita es, como él sabe, Heat, como trabajó con los gigantes de la industria, Robert De Niro, Al Pacino. Qué película tan increíble en la que él trabajó. Desafortunadamente, animó a otros delitos en el Valle de San Gabriel. Después, más adelante, empezó a trabajar con Robert Rodriguez. Y Robert Rodriguez es uno de los directores icónicos de Hollywood. Hizo Desperado, de Dust to Dawn, Spy Kids. Y después su papel comenzó con The Spice Kids con Machete. Es el actor mejor conocido en Hollywood. Él tiene una cara que nunca se le va a olvidar. Es alguien que ha tomado su
su marca. Ese ha sido un comerciante porque vida saludante y vida saludable es mejor en su restaurante. Debo confesar que los domingos en las tardes, cuando voy al cine, voy a su restaurante, no voy a decir en dónde, pero voy a su restaurante en camino al cine. Antes que se han presentado para Gloria Hinojosa, quiero decir que recientemente Herb Weston y yo estamos con Danny en la iglesia aquí en el sur del centro de Los Ángeles. Nos gustó pasar tiempo con él. Yo disfruto caminar el camión en la independencia en el desfile de la independencia de México. Él sabe cuáles son los eventos, son importantes donde los latinos necesitan una cara pública. Yo trabajo con Padres del Cáncer, algunos de los filántropos con los que yo trabajo. Danny siempre ha estado disponible y presente. Él está ahí tan seguido que en ocasiones es sorprendible si no está ahí. Él trabaja tan duro como todos nosotros en la comunidad. Siempre hace su celebridad disponible. Es un hombre de generosidad, como él indicó. Tiene esa creencia firme que generosidad es su regalo más formidable. Practica eso a diario. Tengo mucho orgullo de tenerlo aquí con nosotros hoy. Le agradezco a él por su mentor y su amistad. Dani, gracias. Porque él ha administrado su celebridad con distinta integridad y generosidad. Y con eso quiero pedirle a Gloria que venga aquí y haga las otras presentaciones. Hola, yo soy Gloria Hinojosa. Tuve el placer de representar al señor Trejo por 26 años. Yo sé que ustedes creen, porque yo sé que todos están creyendo que él que comenzó a los 20. Por lo que Danny me ha enseñado a través de los años, es lealtad, amistad. Y cómo regresarle a sus miembros de regreso. Cuando estaba en el autopista y de Ronda Beach, y que se me cruzaron. La voz de Danny se me cruzó y sé bueno con tus miembros, con los otros miembros. Se hace así, sea con los hombres o con sus amigos, con la gente en necesidad. Él se asegura que yo me asegure que con nuestros veteranos y nuestra comunidad, que ellos tengan acceso a él. Es un tesoro que no todos pueden dar. Con eso quiero presentar rápidamente, porque él puede hablar mejor que yo. Brendan Bunker y Jennifer Steele. Jennifer es su esposa actual, y Eddie Bunker, que fue instrumental para invitar a que fuera parte de Runaway Train. Que tienes que hacer, el señor Bunker es un novelista de delitos muy buen conocido en nuestra ciudad. Le voy a decir, pedir que él diga un par de palabras. No, acabo de saber acerca de esto ayer. ¿Pueden hablar un par de minutos en algo de Danny Trejo? Es fácil. Primero lo conocí en 1975, cuando yo tenía 24 años. Era consejero en una prisión de media. Tenía algunas amigas que era consejero. Él estaba consejero de drogas y en otros programas que están ahí. Y yo escuchaba acerca de qué tan buena persona era, como iba en la ciudad. Después lo conocí nuevamente en 1985 con mi esposo, era el screenwriter de Ron Wetting, con John Boyer y Robert. Y mi esposo me llamó emocionado para decirme: Danny fue contratado para trabajar en el set y que iba a tener su tarjeta SAG. Veo aquí Danny Trejo, el día de Danny Trejo para Los Ángeles. Wow.
Creo que su legacía para mí no es del 400, de los 400 o 500 películas en las que él ha estado, sino de todo lo que de lo que han hablado de él. Lo más importante de él es su humanidad. Es simplemente un ser humano extraordinario. Les voy a decir una historia corta y voy a cerrar con esto. Cuando él estaba rescatando a ese niño de estar bajo de un carro, era hermoso ver la noticia, porque era algo normal de Diana, el resto levantar al general. Pueden imaginarse la escena, la madre terrifada a un lado y el niño auscítico bajo el carro. Diana llega inmediatamente, se mete abajo del carro y le dice al niño: tenemos que utilizar nuestros superpoderes. Para mí, el poder, superpoder de Danny Trejo es la forma en que él ayuda a nuestros fellows, nuestros compañeros. Gracias. Also, me gustaría presentar a Asha, el socio, socio de Trejos Tajos y el imperio de Trejo. Gracias, hombre, por tenerme aquí hoy. Voy a ser breve. Hace 6 años, cuando estaba por convertirme en cumplir 50, quería hacer un cambio en la carrera. He estado en la industria de películas por 30 años, fue donde conocí a Dani, y estamos en Suiza, estamos hablando de comida. Hey, ¿por qué no hablamos de un restaurante? Yo voy a contarte mis 50. Si no lo hago esto ahorita, nunca lo voy a hacer. Y ahora, lo beso y él casi tenía 70, ¿sí? Hoy tenemos casi 10 restaurantes. Entonces vamos a tener otros 4 a finales de este año. Él, todos lo conocen, que él es un buen humanitario. Una cosa que él ha hecho es, ha traído 400 trabajos directamente a la ciudad y directamente más de 1,000 en 5 años, posiblemente en 5 años serían 10,000. Es una buena persona, me inspira a diario, es la persona más gentil, amorosa, miembro, padre de familia que la señora está reconociendo hoy. Gracias. Y vamos a terminar con Gilbert Trejo, señor, el hijo del señor Trejo. Hello. Hola, ¿cómo está? Gracias por esta proclamación para mi padre. Esto nos llegó como un shock bastante grande, aunque en este momento no debería ser así. Es nosotros. Nosotros hemos experimentado la mayor parte de nuestras vidas. Y mi padre ha estado ayudando. Para mí esto, a mí, toda mi vida, antes de comenzar a actuar, actuaba en la comunidad. Yo siempre veía a mi padre como celebridad, antes, mucho, mucho más que antes. Gracias por ayudar a mi hijo que se está sobre. Gracias por la vida que nos dio como consejero de drogas. Y es de ser honrado por la ciudad de Los Ángeles de esta forma. Es formidable para alguien que pasó tantos días de su juventud acá, al cruzar la calle, noches en la carne, en la cárcel. Una proclamación que tiene como un joven que era un desastre, y que no deberían haberlo dejado por su propia conciencia. Esto viene con tal honor y les queremos agradecer. Gracias. Colegas, con esto quiero presentarles la leyenda, el único incompetible, Danny Trejo. Machete. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Los Ángeles. Yo amo esta ciudad. Yo me acuerdo cuando City Hall era el edificio más alto de Los Ángeles. Mi Eddie Bunker, solíamos caminar de la segunda de Los Ángeles
la nueva Figueroa, al pantry, ahí es donde se amábamos. Lo hacíamos como 3 veces a la semana. Veíamos todo, vimos todo ser crecido desde un hoyo en el piso. Yo vi a Siri Hall al cruzar la calle. Nunca pensé, pero para la gracia de Dios, en 1968 le prometí a nuestro Señor, déjeme morir con dignidad, voy a decir tu nombre a diario y voy a hacer todo lo que pueda por mis fellows. Lo de donde yo estaba y donde estoy fue lo que me hice darle a la ciudad, cualquier razón a la ciudad, dar eso de mi tiempo. Yo comencé a patrocinar a esta aeronínea que era peleadora, necesitaba una patrocinadora. Le dije, claro, fue a México, ganó el WBC, Flyweight Champion del mundo. Sigo ella, sí. En el Canelo Undercall ella ganó el WBA. Su nombre es Sinestrada. Estoy tan orgulloso de ser parte de eso. Ser parte de Los Ángeles. Ella es Los Ángeles. Nosotros somos Los Ángeles. Y eso es lo hermoso de todo esto. Es la ciudad, es como vida. Seguía, andaba en los carros de las calles y no pagábamos. Porque te subías en los trolleys en la parte de atrás. Cuando se paraban, se brincabas. Y cuando se volvían a cantar, como digamos, si ya está bien, y la ciudad sigue siendo hermosa, todo acerca de la ciudad. Me gusta ser parte de Los Ángeles, me gusta ser parte de la ayuda. Gracias a todos, muchas gracias por esto. Sí, yo tengo algunos miembros en el club. Señor Lee, seguidor, señor Manning. Señor Tejón, hace un par de años le invitamos para que fuera parte del Caldestre de hacer películas que importaban. Feliz Festival Homeless. Me acuerdo cómo le pidió, no tenía ninguna sugerencia en especial. Todo lo que dijo: si hay niños que están trabajando, que se trabaja con su hogar, va a estar. Quiero agradecerle porque su mensaje positivo nunca resonó en los niños de la ciudad, pero se fue con todos los estudiantes del Colegio Carlos, con la que fue la intención. Quiero agradecerles y decirle que ese es un reconocimiento muy bendecido. Señor Bonnie. Gracias, señor presidente. Gracias por haber hecho esto. Danny, bueno verlo 2 días seguidos. Jóvenes y yo estamos orgullosos de representar el Nino Tejos Trajos que es en Western Lake. Me da gusto que tengo mi swag, mi camiseta de Tejos Trajos, mi salsa, mi nuevo café, el café de Trejo. Estamos bastante orgullosos de tenerlos en Western Lake. Y siempre hemos estado en muchos cortadores de moños, pero no sé si alguien ha estado donde hay que cortar a Reuben. Pero sí es como lo corta Danny con machete. Pero también quiero decir, en algo personal, decirle gracias, porque muchas de las personas que han hablado de la influencia que ha tenido y el impacto que ha tenido en las vidas de mucha gente que se han quedado sobres a través de los años, puedo declarar a eso. Cuando en 95, cuando yo era nuevo, solamente yo escuché a Dani hablar en una junta. En ese tiempo, él tenía tanta sobriedad como yo tengo hoy. Y yo me acuerdo haber sido promovido por sus palabras desde entonces. He escuchado tanta gente hablar del poder de usted ser testigos, qué tan importante ha sido como mentor y guía
como ejemplo. Quiero decir, por parte de todos los que han sido motivados o por su voz o su ejemplo, gracias por caminar al frente de nosotros y haciendo el camino, en el camino que caminamos en el destino feliz. Gracias. Gracias, señor Obama. Señor Rodríguez. Señora Presidenta, gracias, Kio, por traer a Dani para este reconocimiento bastante merecido. Dani, usted mencionó que Los Ángeles es un lugar bastante formidable y fue hecho por la generosidad de la gente como usted. Y el hecho que usted tomó sus regalos y sigue compartirlos con todos es como un reloj. Siempre podemos contamos con usted en el desfile de Pacoma y la imperación que hay a nuestros jóvenes. Y para recordarles a todos que la oportunidad de cambio y transformación es sin límite. No hay tiempo límite a donde nos podemos aproximar a los retos en que nos podemos enfrentar en nuestras vidas sin cortarnos en los caminos para hacer una decisión distinta, y usted representa eso. Usted siempre ha compartido esa historia con tanta compasión, generosidad, es lo que hace una diferencia bastante grande. La ciudad tiene esta oportunidad bastante grande, estamos en esta herradura para hacer esto, con esta declaración que es única, con este tipo de eventos. No hay nadie más merecido de esto, está uno de los recientes de instituciones. Gracias por siempre estar disponible y entregarse a sí mismo. Significa mucho para todos, ya sea así por las oportunidades de empleo sin final, las oportunidades de exponer a más personas, de comer mejor, especialmente para nuestra comunidad. Yo creo que usted ha sido un impacto de la transformación de nuestra comunidad. Y gracias por siempre mostrar, por habernos siempre mostrado lo mejor de ustedes y dar tanto como nos ha dado. Felicidades. Señora Presidenta, creo que tenemos un invitado especial que se quiere unir con nosotros. Con Dani, esta líder que puede traer y meter a personas que toman camino de hacer un camionismo, no de presentar a alguien que estuvo bastante involucrado de mi carrera política, alguien que hace un buen trabajo en representarnos en Washington durante estos tiempos más turbulentos, esta mano estable por consejero. Actual con congressman representando el Valle, Tony Cárdenas. Gracias. Señor congresman, gracias, muchas gracias. Gracias, Gil, por nuevamente recordarles el espíritu de Los Ángeles, que todos tenemos un pasado, presente y pero más importante, algo, un futuro hermoso. Dani, felicidades nuevamente. Damas y caballeros, yo tuve el placer de presentar a Dani Trejo al orador del representante de las casas y miembros del Congreso en los caucus latinos en la capital de Los Ángeles. Las palabras que nos dio Dani fueron bastante promovidas, pero siempre nos recuerda que todos recibimos la dignidad y el respeto de la oportunidad. Y es lo que hace este país bastante hermoso, que no importa si usted es un niño terrible o hizo cosas terribles, puede crecer y hacer y utilizar su corazón para convertir el mundo en un mundo mejor. Eso es lo que hizo usted, Dani Trejo, una persona de corazón para la comunidad y un ejemplo para todos nosotros. Gracias por hacer lo que hace. Felicidades. Con eso, Dani, vamos a honrarte a ti, honramos a la ciudad. Y convirtiendo tu historia, compartimos el optimismo para un futuro más brillante para esta ciudad. Gracias. Este estudio.
somos mexicochicanos. Como no podemos hablar, no nos lo permitían hablar español, se nos hace bastante difícil para mexicoamericanos en la área chicana. No somos tan elegantes para los que dejaron después. Con eso les agradecemos acá a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Que darle otro aplauso a Dani Trejo. Gracias, Dani. Señor Lee, ¿está listo para su presentación, señor? Vamos a preguntar a las manos del público y bajar su voz para hacer la presentación. Estamos continuar con el negocio esta mañana. En su escritorio van a ver dos regalos que les trajimos el día de hoy. Uno es una gorrita, que es el del Valle San Fernando del Colegio del Estado. El otro es un pin de la Universidad de Northridge. Estoy orgulloso de estar aquí, de tener en 1970 el Valle de San Fernando State College, del equipo que ganaron el NCAA National Championship en Springfield, Missouri. Les voy a dar un aplauso para los campeones. Este fue el primer año de haber ganado el campeón nacional. Para entonces el Colegio del Estado de San Fernando Valle, un par de años después fueron renombrados. Más adelante, como en la Universidad de Northridge. Yo fui a la elementary school que estaba alrededor de Causes Northridge y andaba en mi bicicleta a la edad a casa, a la edad de 7. En mi camino siempre pasaba el campo de béisbol. Y estaba tan orgulloso de ver que del campeonato nacional que fue que postulado en mi camino a casa, porque fue el mismo año que yo nací. Eso, yo pensé, eso fue bastante bueno. Ganaron el campeonato nacional el año que fue nacido. Tenía tanto orgullo con eso, porque creciendo con los jóvenes en Northridge, los estudiantes de Cal State Northridge, a los que vemos y que están frente aquí con nosotros, y honrar ese mismo equipo. Y el próximo vamos a poner una calle permanente afuera del campo del campo de béisbol que va a reconocer el campeonato nacional, porque ya he visto hace 50 años la ciudad no cumplió con reconocer su campeonato nacional. Estamos aquí para remediar eso. Este equipo era el más bajo en ese tiempo. Creo que el número uno era Chapman University. Y ustedes les ganaron los regionales, y 3 años después no estamos únicamente aquí para recordarnos y celebrar este monumento para los campeones, que es conocido para todos en Northridge, pero para celebrar
un lazo especial que es más fuerte el día de hoy. La semana pasada tuve la oportunidad de pasar algún tiempo con los campeones en una cena de reunión y fue gratificado ver cómo los amigos se reunieron, compartieron historias. Aprendí bastante de los apodos de cada uno de los equipos que no voy a compartir aquí. Pero lo más importante, no únicamente el orgullo que trae a nuestra comunidad, pero estaba sorprendido ver que tantos de miembros del equipo eran gente. No tenía idea que eran miembros del equipo, por supuesto por haber sido de los miembros activos de la comunidad del consejero del Distrito 12. Tengo al señor Northwest y la señora Paul Ranch y el señor Ganara Hills por allá. Y yo no sabía que se conocían el uno al otro, menos que estaban casados a tres de los miembros de este equipo en especial. Estos caballeros son más de compañeros de trabajo, buscan retos dentro y fuera del equipo. Cuando los problemas tenían problemas de racismo, no era fuera lo común de algunos de los compañeros del equipo les dijeron cosas raciales, pero a través de todo siempre tenían su espalda. Siguen y hasta la fecha son hermanos. Hoy tengo honrado de reconocer a los campeones no únicamente por la victoria de 1970, pero también las lecciones que me mostraron a mí y en esta comunidad. Este equipo ha mantenido sus lazos entre uno y el otro con Cal State Northridge y el programa de béisbol mucho después de que se graduaron. En este momento quiero que todos pongan su atención en la pantalla para ver una presentación video que preparó el Canal 35 por esta equipo en especial. Es la universidad. Se pueden dar cuenta por la cantidad de los jugadores. Hace 50 años que están aquí, 25 personas, 21 que todavía están aquí, comparten su historia. Por 50 años. Ganar un campeonato es en contra de eso, pero no tiene este tipo de relación con esta gente, al menos que haya algún tipo de química. Mi esposo fue un pitcher y falleció en 2016. De 14 de sus 16 miembros del equipo vinieron a la casa en sus playeras del equipo de béisbol y lo mandaron, lo cargaron su lugar de donde descansó en paz. Esto es bastante para mí y para mi familia. Si le preguntan a alguien definir qué es lo que significa un equipo, esta es la experiencia última del equipo. Había un poco de estrellas en el equipo, pero tenemos un decor experimental. Es como hermandad, que quedaron mejor amigos fuera del campo que lo que eran en el campo. Es especial para nosotros, pero no para todos los demás. Estos son niños que crecieron en las comunidades que no eran ricos, familias de madres solteras después de la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron una beca y que les pagaban sus estudios. Y tuvieron esta angustia. La mayoría de estos niños fueron estudiantes de colegio de primera generación. Esta fue su primera experiencia en el colegio. Todos estamos aquí por una cosa, sigue igual para nosotros. Una vez que quedas campeón, siempre vas a ser campeón. Si estás cerca de obtener lo que nosotros hemos obtenido, sigue por eso lo más que puedas, porque nunca se te va a olvidar eso, nunca se te va a olvidar esa sensación de ser campeonato o triunfar. Puedes pasar, pero eres miembro de familia para el resto de tu vida. Hoy estoy aquí con miembros del CISA, de la administración de CISA, y no únicamente los jugadores. Pero si les puedo pedir a su coach especial, Coach Higer, que diga un par de palabras.
presidente y consejero, personas de consejeros. Es un honor, estar aquí. Yo soy coach de béisbol y pegar la tercera es una cosa buena. Pero siguiendo después de las primeras dos presentaciones es un poco difícil de los reconocimientos y presentaciones. 1956, Cal State LA, el Colegio de Los Ángeles de Los Ángeles, comenzó una clases en el Valle de San Fernando de Extensión. 1958, el Valle de San Fernando se convirtió en una institución gratis del Colegio de Los Ángeles. Ustedes hicieron poner una escuela allí y sirvió las necesidades de la Caneo, Santa Clarita, Ventura, Palmdale Area, Lancaster y Southern Bakersfield Area, la San Bakersfield. Para estudiantes con los que hace, comenzó en 1958. 59 fue el primer año de freshman. ¿Por qué esto es importante el día de hoy? Básicamente, el Valle de San Fernando era el cuarto para Los Ángeles, para las personas que estaban trabajando en este lugar. El Valle de San Fernando tuvo una área que sucedió en importante. En 1917 fue cuando estos muchachos comenzaron clases y en 1952. Dejen de escribir el campo en ese tiempo. Seguíamos en bungalows temporales para las clases originales que se daban. Había una construcción bastante grande, ya sabían edificios que estaban terminando, era la luz, estaban los recalcos de las demostraciones de Vietnam. Había involucramiento en nuestros campamentos, había composición de la Guardia Nacional, y a través de todo, los estudiantes estaban trayendo de la escuela, los jugadores de béisbol trataban de practicar, y la vida sí continuaba, pero no era una vida típica para un estudiante en ese tiempo. Les decimos algo acerca de estos estudiantes. Tenemos 22 clases distintas que están representadas en esta escuela. Estudiantes de Bakersfield, Annabelle Valley, estamos distribuidos a través de todos Los Ángeles, que era bastante importante en ese tiempo. En 1907 comenzamos prácticas. En ese momento tuvimos un buen trabajo en reclutar y tenemos equipos bastante competitivos. Digo esto por distintas razones. Estas personas al principio no se caían bien, era bastante competitivo. Como fue sucediendo, las prácticas terminaron para los que el jugador se empezaron a respetarse a sí mismo, como conocieron sus papeles en el equipo y vinieron que se convirtió en un buen equipo. Supimos que iban a ser competitivos, pero no sabemos qué tan competitivos iban a ser. La temporada regular terminamos en 33 en 19, terminamos en 18 y 16 en la liga. Y nos invitaron a las playas de NCAA que se van a Sacramento, que era el equipo número uno de la nación, UC Irvine y San Fernando Valley State College. Era mala noticia. La mala noticia era, el director me llamó antes de ir y dijo, felicidades, tuve un buen año, pero voy a tratar de agarrar dinero para su equipo mañana. La escuela tenía dificultades económicas y en ese momento nos fuimos a Sacramento en carros privados, competimos, ganamos la base regional con 3 campeonatos, una pérdida, venimos a casa, la nueva historia nuevamente, van al World Series que va a ser en Springfield, Missouri. Y tuvimos la misma práctica. Tengo fondos para 2 días, un torneo de 6 días. Tuvimos retos conforme nos estamos preparando para él. ¿Quién está involucrado en esos torneos? Always Mr. Sorister fue el huésped, Springfield College, el alcalde estaba ahí. Nicholls State de Louisiana y el San Fernando Valley State College. 6 campeones comenzaron el. Al final, los equipos más grandes estaban ahí. El World Series, perdamos el primer equipo, el juego, le ganamos el próximo día, le ganamos a Smith College y Wilson Maturin, el último del Canadá, le tenemos que ganar. 9-5 en el segundo equipo, ganamos 2-1 y ganamos uno de los mejores juegos de fútbol de béisbol que se coach aquí. Fue la distancia completa de haber competido todo fondo y con algo que se logró bastante largo. Llegamos al equipo con algo de notoriamiento para el Valle de San Fernando, los LA Times y el San Valley News. Había cobertura por Los Ángeles y era bastante importante.
George nos invitó aquí en ese momento y nos presentó con una placa de la ciudad de Los Ángeles. The LA Dodgers no tuvieron en los campos, nos invitaron, nos invitaron, nos presentaron a los Angels, nos invitaron el día siguiente. La razón por la que digo, reconozco su fuerza y un reconocimiento del equipo y lo que estas personas hicieron en ese momento, yo creo que de ahí en adelante es bastante, igualmente importante. Tiempo limitado, tuvimos dos compañeros que fueron abogados, asegurando de que no me pongo, me meto en problemas hoy. Tuvimos un PhD de esa clase, de ese equipo. Tuvimos dos oficiales que se jubilaron. Tenemos dos abogados, tenemos un CFO y una persona de fondo de la Fortuna de 500. Tuvimos algunos educadores que fue convirtieron en superintendentes principales, presidentes secundarias y colegios a través del Valle de San Fernando, del área de San Fernando, del Valle de San Fernando. Tenemos dueños de negocios pequeños que tú promocionas. Lo que es importante de esto, no sé cuál es su definición de equipo. Ustedes, creo que todos ustedes nos pueden dar partes fundamentales de un equipo. Es que nos mantengan como un buen equipo y se convirtieron en un equipo formidable. Y un equipo que no nomás fue hecho por su, pero fue lo que hicieron y continúan siendo hoy. Buenos amigos y estar ante uno al otro. Es mi honor y esto humildemente de estar aquí y representar a estos muchachos, porque este fue un grupo único que pelearon mucha adversidad y que tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer fuera dentro del campo de la Universidad del Parva de San Fernando y Los Ángeles en sí, pero sin los esfuerzos de Becky Labeck, que de cuando hablamos Grace Yahoos nos ayudó a llegar aquí físicamente al edificio, y el consejero Lee, no estaremos aquí hoy y estamos honrados de estar aquí, orgullosos de estar aquí. Es mi placer presentar al capitán de este equipo, brevemente para decir un poco de cosas del equipo. Gracias. Lo que hace más importante es, no es porque se hace 50 años, se hace 50 años en este equipo, 25 jugadores y 4 coaches. El director siguió en comunicación durante ese pienso. Para las reuniones de ciencias y torneos de golf, que nos ayudó a solidificar las amistades y la camaradería con este grupo especial de hombres. Simplemente el año pasado, como fue mencionado, Castle University Northeast nos honró en nuestro campeonato por cinco décadas estar juntos y por continuar apoyando los programas de béisbol. Nosotros tuvimos nuestra cena, después de la cena tuvimos regalos hermosos, después conmemoraciones para poderse identificar la celebración. Estos jugadores les gustaría agradecer al Consejo de la Ciudad y presentamos cada miembro de los consejeros con esa forma conmemorativa de la base el Colegio Valle San Fernando. Cada que la vean o lo utilicen, probablemente se puedan acordar de esa mañana que celebraron con un equipo de atletas. Hicieron a esos atletas y los miembros que los hicieron orgullosos, apreciados. Significa bastante para este equipo nuevamente tener una razón para colectivamente vivir algo en nuestras vidas que fue algo, una de las mejores experiencias en nuestras vidas. Me da tristeza que 4 de nuestros equipos, de nuestros compañeros en los Yankees, Hondo, LeVecQ, Surface Boy y Rana, no están aquí para estar involucrados en la celebración. Y están tan orgullosos como nosotros. Y con eso, por parte de 1970, yo sé que hace mucho tiempo, Matadores Baseball Team, gracias. Coach por parte del consejero de la ciudad, quiero reconocer.
ser el 50 año aniversario por los campeones del State Champs. Hay que darles otro aplauso. Gracias, señor Lee. Okay, vamos a continuar con el tema número 11. Eso no es algo especial por señor Lee. Señor Lee, usted llamó el tema número 11 especial. Gracias, señor presidente. Le hablo especial porque me gustaría proveer un historial breve para mis colegas acerca de este pedimento, que es donde estamos tomando acción ante nosotros. Esto tiene que ver con la propiedad de Herman Crest, que es una parte incorporada por Lance, prosigue con la influencia de la ciudad. Por muchos años, los restaurantes han dejado de desarrollar esta tienda para desarrollo residencial. Que todas las que están tratadas. Tengo el orgullo de decir que la ciudad de Los Ángeles hoy, con su voto de ahí, está junto con el condado, que esta propiedad de 200 acres está reservada para generaciones futuras para ser disfrutadas. Cuando tomé la oficina la primera vez, fue para recibir al señor Barner para poder dar fondos y por comprar esta propiedad. Y tengo el orgullo que podemos hacer esto junto con las montañas, con la contribución de las montañas de la Autoridad de Conservación para preservar estas parcelas y mantenerlas como espacio abierto para todos. Quiero agradecer al supervisor Barker por su sociedad y que merece todo, la mayor parte del crédito por esto y los miembros de la comunidad que apoyan este pedimento. Esta propiedad va a proveer valores y habitabilidad de la vida salvaje para los angelinos de San Fernando. Colegas, les pido un voto de ahí para mantener este espacio abierto para siempre. Gracias. Que vamos a votar en este tema. Se cierra y hay que tabular los votos. 13. Si vamos a continuar con los comentarios públicos. Sí, señor Cocorian. Gracias, señor presidente. Que el tema número 15 lo tenía dentro de la. No lo especialmente, pero me gustaría preguntar que podíamos reconsiderar ese tema por el propósito de pedir un aplazamiento para ese tema en 2 semanas. Vamos a tomar el tema 15 para reconsideración. Vamos a votar en reconsideración. Vamos a abrir la tabulación. Hay que cerrar la tabulación y hay que tabularlos. El señor Contreras, el señor José Altura, este tercer Neves. Me gustaría que fuera aplazado. Sin una objeción, esa va a ser la orden. Gracias. Vamos a poner con comentarios públicos. Si leemos su nombre, venga al todo. Ya Fred está aquí. G-Op. Para el récord, se llama el presidente. Ese procedimiento va a ser aplazado para 2 semanas para que se ordene el próximo orador. Comentarios públicos. Andrea López. Sipanitan. Suprema Bester. Señor Eric Preben, ¿quiere venir? Tiene un minuto para comentarios públicos. Gracias. Es Eric Preben. Le agradezco que continúe el proyecto Rec Center, que van a aprobar 8,5 millones para que sean lanzados para la proposición 68. No creo que la proposición 68 tenga que ser como un arma para el parque de estudios y redes. Hay que reencuartar lo que es un proyecto no apropiado de los espacios abiertos en nuestro distrito. También sé que el señor Fables está presente hoy y que vamos a estar el martes en el juzgado para esperamos que el juez se recupere de su situación. Necesitamos un juicio justo y sé que el señor Fausto es miembro de la Corporación Judicial y otros
abogados en esa audiencia. Esperamos por un juicio justo, esperamos que el juez pueda descansar a gusto y cuidar de lo que sea necesario antes de la audiencia, que es el martes a las 8:30. Próximo orador, por favor diga su nombre. Andrea López. Estamos en los comentarios públicos. Yo me llamo de la organización del coordinador de para los niños. Estoy aquí para apoyar el trabajo de las ordenanzas de la semana, porque los trabajadores que le den horarios y economías sociales para los niños, estamos sirviendo familias al día y estamos viendo que como los horarios y la estabilidad es un impacto en nuestra familia sin la actividad, no para asegurar la clase de la educación, pero también para participar en las escuelas y los trabajadores es con la estabilidad de horarios, puede que no tengan los ingresos que le permiten a las necesidades para sus niños, que esos son todas contribuciones para ambientes de las que impacta la habilidad de los padres para participar en los programas para apoyar el aprendizaje de los niños. Pues por eso, por parte de los niños que están aquellos que servimos, quiero agradecerles a todos por su apoyo en el trabajo de las ordenanzas semanales. Próximo orador, por favor. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, yo me llamo Sefren Ahmad y yo soy miembro de la Consejería Nacional de las Mujeres Judías de Los Ángeles. Nuestra organización es una sociedad en la campaña del trabajo justo. En este momento del año están viendo de las luces excedas de ella, el punto de la libertad. Está basado en nuestros valores de fe y todos los principales de todos estamos que fuimos creados iguales y rezamos dignidad y respeto. No estamos libres para hacer la cita del doctor, contamos con la cita del doctor y realmente no son tiempos libres, no son dictados por la administración en el académico, pero nuestra comunidad sigue arrastrada en el mental, la fomentar de la meta. Quiero agradecerles a todos por su apoyo. Continúo a hacer esto la prueba. En el 2020 hay que hacer que los trabajadores tengan la libertad de escoger su tiempo. Gracias. El próximo orador, ¿me puede dar un minuto en lo que hablo más oradores? ¿Sale la prueba? Eli. Rachel Reyes. Wayne Spindler. Muy bien. Buenos días. Yo me llamo Soprano Belzer, soy organizador con las oportunidades de restaurantes en Los Ángeles. Peleamos por las condiciones de trabajo y los salarios de Los Ángeles. Estamos aquí en apoyo de la ordenanza de la semana justa y pues donde los horarios tienen para los trabajadores en la ciudad, afectando a los niños, padres y las comunidades. Pasando a la ordenanza, ahora va a permitir a los trabajadores de poderlo disfrutar, darles poder respirar un poco mejor. Les agradecemos principalmente a los patrocinadores por su apoyo y hacer esto lo más pronto posible. Buenos días, yo me llamo Ilan Necker, yo soy el coordinador para el Centro de Trabajadores de Network. Somos miembros de la coalición de la Fair Week. Está hecha por trabajadores inmigrantes y trabajadores de color y de salarios bajos en Los Ángeles. Pasando la semana de las pólizas, la semana justa a trabajar, representa a la comunidad para las familias trabajadoras por parte de la ciudad, reconociendo que todo el tiempo de todos es importante, independientemente de su trabajo. Como todos sabemos, hay una crisis de homeless. Los horarios impredecibles hacen que sea más homeless. ¿Cómo puedes hacer la renta si no saben cuánto dinero va a ganar? Sabemos que la póliza está casi alineada con el consejero, la prioridad del señor Martínez, de levantar a las familias, a los trabajadores. Es darle tiempo de darles a los angelinos una semana justa de trabajo. Gracias por su apoyo. Próximo orador. Hola, yo soy Rachel Reyes. Estoy aquí en mi día libre para pedirles a todos por su apoyo para la llamada junta. Yo he sido trabajador junta y administrador por 3 días en distintas marcas. Durante estas semanas me pidieron que cambiara mi horario
para mejorar. Estaba trabajando 60 horas al día, semana, por un día libre por 2 meses. Los trabajadores como yo tenemos no protección cuando hacemos estos cambios, pero este cuerpo puede ser eso. Mi estilo de conversación es colaborador porque es necesario para reforzar las puertas democráticas. Es importante hacer nuestro horario justo por meses en avance. Son evidentes. El negocio es mejor cuando somos respetados y podemos hacer que su constancia produce. La mejora mensual suele ser mejor cuando sabemos cuánto dinero estamos ganando. Si queremos mejorar, comenzar los negocios con mejor administración. Para ser justos, esto alcanza a los trabajadores. Necesitan descanso y necesitamos tiempo. Gracias. Sí. Nadie debería de votar por él. No a Horowitz, NNC, Holly Mitchell para la Junta de Supervisor. Y nadie, John Lee. John Lee no compró en graduados en CISAN. Es fallador. Nora Martín se graduó de CISAN. Nora Martín es mucho más, 10 veces más inteligente que John Lee. John Lee es todo corrupto. John Lee es muy estúpido para servir en este consejero de esta ciudad. Y no, no, John Lee. Ahora no puedo recordar. No, y yo sé, obviamente tenemos, bueno, las sanciones que vamos a distribuir en esta campaña. No, Marta Pichano, Cecilia y Gracie. You por consejero de la ciudad, por la ciudad 10. Y finalmente, no a Jackie Lacey. Sí, Gas continúa para decir, Jackie Lacey es una... Rachel Reyes, venga, más adelante. Por favor, pasen adelante. Doctor Desire. ¿Qué tal Mike Greenspan? Por si pase adelante. Y el último orador, Antonio Ramírez. Buenos días. Estamos hablando de los salarios justos. Primeramente, ¿cómo vamos a apoyar a mujeres afroamericanas que quieren administrar su propio negro? ¿Eso incluye el acto justo? Estoy bastante distribuida por todo Harrison, está aquí, pero vivo en CD8 y me acaban de decir Denise Jackson que la administradora del oficial que es CD8 no está interesado en proyectos de vivienda para la fundación. Aunque estamos en el piso de abajo, Solomon Rivero, que es el miembro de la asociación, literalmente me dijo que él no va a trabajar con nosotros. Con eso dicho, él no me aposte y espero que no lo haga esta vez porque está bastante cómodo. La oficina del CD es como tener un dormitorio del colegio. Estoy bastante molesto ahorita. Voy a regresar con un mejor comentario más. Sí, Antonio, aquí. Venga aquí. Cualquiera, pero bueno, estamos listos para abrir, estamos sentados para abrir una un target en la ciudad de Los Ángeles en Fiesta en Los Ángeles. Si los la gente de la target fueron los buscaron y se encontraron un nuevo proyecto de botellas de red y después punto a favor de la ciudad de Los Ángeles en la corporación de Target. La cosa principal del año pasado, Pro Western estuvo empujando por las licencias y cobra hasta más adelante. El señor BWC y la persona que está en el negocio con Michael Barton. No deberíamos tener más licor, poner sus vecinos en nuestro pueblo superior para tener más licor. Es un buen día para estar vivo y mejor aquí en San Clés. Vamos a votar a los comités y comités de este comicio, de las sociedades que quieren poner a América como esto, justo China, Rusia, Israel, Irán, Cuba e India como todos. Ese es tiempo de reelectir a nuestra persona.
presidente Donald Trump. Ahí están en la calma, en la Casa Blanca por la intervención global. Si eso después de pocos casos, tiene que estar reventado. Iluminar el tío satánico de una mostra a todo asco, Adam Sherman negro para la presión por la incrementación de la humanidad, para ayudar a poner a todos los veteranos en la calle donde la mayoría muere, es en la mierda, en la violencia, en los velocidades, ya mucho muere todos los hijos de su madre. Ya que le dice que sea más inocente haciendo acusaciones falsas y arrestando personas como yo, en vez de ser los contrarios de pinches negros que me hacen hombre no personas. Para no ser. Veo que muchas personas están muertas. Esos comentarios digamos que muchas personas están moviendo su cabeza en los gustos. O sea, yo sé que lo que significa es bastante fascinante que hace un par de semanas escuchamos el discurso de la problema de los hombres. Parece ser que el condado autorizó 500 millones de dólares en efectivo para comprar un hospital. 500 millones de dólares en efectivo del condado. Y no pueden poner a nadie en viviendas temporales. ¿Qué es lo que está pasando con el condado? ¿Dónde está ella? Ella quiere comprar Marbury Thomas. Ese será un buen tiempo para tener sus impresiones en ese Jim Perry, que trajo la idea de eliminar la comida rápida en South Central LA. ¿Dónde está en este tema? Parece ser que la gente se queja. Los americanos, se quejan, pero liderazgo haciendo superar la comunidad. Cuando se concluyen los comentarios públicos. Antonio, deje de interrumpir esta junta. Aquí está entre nosotros, congelado, te piden dos para referir, está claro. Miembros, algunos avisos en este viernes, esta mañana de viernes glorioso. Muy bien, si ver ninguno. Oscar, levantarnos por el experimento. Señor Ruth, por los experimentos. Señor presidente, estoy aquí para levantar la sesión con la memoria de Noble Bellman. Estoy aquí junto con las generaciones de su familia que todos están aquí el día de hoy. Noble fue un americano caribeano de las islas de Trinidad y Tobago. Él creció con tres hermanos y fue conocido por su personalidad afectuosa y amorosa. Su familia instaló en él el amor por la música. Su padre, John Buddy Williams, tomaba el bajo y era un líder. Yo también creo que le gustaba pescar, pero tocaba el bajo y era líder de la banda. Sus tres ciudades llegaron a sus hijos a su partido. El amor de la música de Noble era su cosa más definida. Noble era un corrector en la comunidad de Los Ángeles, una persona amorosa que le gustaba tomar tiempo con su esposa, sus hijos y sus abuelos. Noble aún estaba en el LBA en Cal State de la Universidad de Los Ángeles y tuvo una carrera bastante lucrativa en negocios con la contabilidad y bien, si raíces por más de 40 años. Pero Novo es más reconocido por su forma de ver la vida más optimista. No sabe no importa tanto lo que pasara enfrente de él, ya sea bueno o malo. Él siempre fue el primero de ver la parte brillante. Una de sus remarcas fue muy conocidas. Cada que alguien le preguntaba cómo le estaba yendo, él siempre decía, estoy bien. Cuando le preguntaron el secreto de su positividad, él explicó, ¿por qué estar bien y bien cuando te cuesta nada de ser algo formidable? Es una de esas razones, por una de esas razones, él recibió su apodo de el señor por maravilloso. Era la piedra de esa comunidad y lo vamos a recordar hoy
como con su espíritu vibrante. En su memoria, que todo fue resultado para ser formidable. Y hoy estoy aquí por la familia de Novo y sus amigos, su hija Candy, que es líder de los vecinos de Chamonix, también su hija Nicole Williams, su hijo Sheldon Williams y sus nietos Spencer, Shalom, Sheldon, Derek y Landon. Que descanse en paz y podemos levantar la junta en su memoria de él. Muy buen tributa por sus amigos y familia, que descanse en paz. Sin ninguno, vamos a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Que tengan una feliz semana, muerte.